en el fuerte militar de Tolemaida, estamos desarrollando un ejercicio táctico, pero muy de nivel estratégico, con nuestra hermana nación de los Estados Unidos. Aquí, con nuestro brigadier general, William Tigbe, comandante del Ejército Sur de los Estados Unidos, estamos hoy muy entrelazados, fortaleciendo el entrenamiento aerotransportado. Y es en eso que nos estamos preparando con Estados Unidos en el fuerte Paul. Hoy aquí en Tolemaida vamos a poner en práctica esas habilidades y esas condiciones y esas capacidades distintivas, esas capacidades que nos hacen ser soldados muy capacitados para poder seguir enlistados como un socio global de OTAN. De igual manera, nos vamos a convertir no solamente en el Centro Nacional de Entrenamiento, sino como un Centro Nacional de Entrenamiento regional, para que nosotros podamos tener ese tipo de articulaciones en entrenamiento, y con eso vamos a trabajar de manera ardua, dura, con el señor general Tigbe, para poder nosotros tener esas capacidades y ofrecerlas al mundo, poder estar en la línea de entrenamiento y ser totalmente interoperables con las unidades de los Estados Unidos. Estas capacidades es también para poder garantizarle al pueblo colombiano poder seguir cumpliendo con esa gran consigna que aparece en el artículo 217 de nuestra Carta Magna. On behalf of Admiral Fowler, Commander of U.S. Southern Command, and General McConville, the Chief of Staff of the United States Army, want to thank both General Zapatero and the Colombian Army for hosting us today. This dynamic force employment is critical to demonstrating readiness as well as interoperability and partnership with the U.S. and Colombian Army. Ejército Nacional, patria, honor, lealtad.